Hola amigos, bienvenidos a la primera emisión del programa semanal de Solo Race Chile 2014. Ya se está preparando todo para la segunda fecha de esta temporada que se disputará en el Estadio Monumental de la Comuna de Macul en Santiago. Más de 80 son los pilotos que ya están inscritos y registrados para ser parte de este gran evento, que será nada menos que nocturno, comenzando a las 17 horas y finalizando a la medianoche del sábado 15 de marzo. El ingreso de pilotos será desde las 2 hasta las 4 de la tarde. En ese intertanto se llevará a cabo la revisión técnica de los autos y los pilotos podrán retirar sus respectivos números. A las 4:15 será la reunión de pilotos obligatoria junto a Eliseo Salazar, director general del Solo Race, para que a las 5 de la tarde largue el primer auto. Ya todos los pilotos del Solo Race se están preparando para esta emocionante fecha que se avecina. Pasando a novedades del calendario, se confirmó la segunda fecha fuera de Santiago para realizarse la temporada 2014. Se trata de la ciudad puerto de Coquimbo, en la cuarta región de nuestro país. Luego de una reunión del director general de Solo Race, Eliseo Salazar, junto con el alcalde de Coquimbo, Cristian Galleguillos, se anunció en las dependencias de la ilustre municipalidad de Coquimbo el vamos a esta iniciativa. Revisando lo que pasó en la fecha costera de Valparaíso disputada en febrero, en la categoría 0AS, Alan Donaire sigue manteniendo su dominio que trae desde el año pasado. En tanto, en la categoría AS, de autos estándar hasta 1600 centímetros cúbicos, Álvaro Fuentes fue el ganador con un Volkswagen Polo. En la categoría ASP, el santiaguino Cristian Álvarez sigue demostrando rapidez y dominio en su Citroën C2 y tratará de repetir su actuación este sábado. En la categoría AP, de preparados hasta 2000 centímetros cúbicos, los hermanos Geria dominaron la categoría en Valparaíso, buscando repetir otra buena actuación en Santiago. Pasando a la BS, Sebastián Queirolo con su Chevrolet Cruz estándar demostró un gran rendimiento que busca repetir desde el inicio en esta fecha. Tendrá varios rivales que tratarán de darle la pelea. En la categoría BSP, quien lleva la batuta indudablemente es Christopher Crawford, con el Citroën C4, absoluto dominador de la serie. Las categorías monomarca no se quedan atrás. El ganador en Valparaíso fue el piloto Carlos Muñoz, seguido del rapidísimo Luis Urrutia. Serán además quienes abrirán los fuegos de esta segunda fecha. Y en la categoría reina, la CP, con motores preparados de más de 2000 centímetros cúbicos, José Ignacio Céspedes fue el ganador en las calles del puerto principal, venciendo a Manuel Betanzo y Carlos Seif. Así que ya saben, amigas y amigos, todo listo, todo preparado para vivir esta segunda fecha del año del Solo Race Chile 2014. Una instancia amigable, competitiva y familiar para practicar automovilismo de forma segura. Un año de éxito con los mejores competidores, la mejor organización y junto a nuestros fieles auspiciadores, Cristal Cero, Shelby Power y Pirelli. La cita es para este sábado a partir de las 14 horas en el Estadio Monumental de Santiago. Y con respecto a nuestro próximo capítulo, los esperamos para el miércoles 19 de marzo a las 22 horas con el resumen y las acciones de lo que pasó en esta segunda fecha. No se lo pierdan.